En realidad trabajamos para una fundación de la ciudad de La Plata, y es una fundación para la salud materno-infantil. Nosotros estamos en la parte de neonatología, obviamente, y desde el 2009 más o menos tenemos como un convenio con las autoridades de Cuba para dar talleres de neonatología. Viajamos una o dos veces por año a diferentes ciudades. Este año fue a Ciego de Ávila a dar talleres de unificación de criterios en neonatología. A veces vamos con alguna enfermera y a veces no. Esta vez fuimos sin enfermería, pero por lo general la modalidad es llevar a alguna enfermera. De España o de Argentina son las enfermeras que tiene la fundación. Y somos tres médicos, un médico de Estados Unidos, un médico que está radicado en La Plata y yo, los médicos que viajamos. Esto es unificación de criterios. Nosotros no es que llevamos el saber, siempre lo digo, pero me gusta explicarlo. Lo que hacemos es quizás estar un poco más actualizados. Y llegamos a los lugares y vemos con lo que tienen en ese lugar qué es lo mejor que se puede hacer para la atención del recién nacido y su familia. Es como unificar entre lo que se sabe, lo que saben ellos, lo que sabemos nosotros y los recursos que hay. Por eso tratamos de viajar a cada lugar. Hemos viajado a veces casi 2 días para llegar a. O sea, esto no solo lo hacemos en Cuba, lo hacemos en Bolivia, en Venezuela, en Perú. Viajamos a diferentes lugares, pero siempre yendo al terreno, tratando de conocer la neonatología que tienen, qué tipo de insumos hay. Y la única diferencia con Cuba es que con Cuba tenemos un plan de recorrer todas las provincias. Esto habla, más allá de tu caso particular, de que, digamos, la medicina argentina o los médicos argentinos, pueden ir a hacer docencia o trabajos de capacitación a otros países. Habla bien de nosotros en relación a Latinoamérica. Yo siempre digo lo mismo, en lo que es neonatología, sí, nosotros no sé en lo demás, quiero ser claro, no sé cuánto en lo demás, pero lo que es en cuidados neonatales, sí, en lo que es América o Latinoamérica, estamos en un nivel bastante bueno. Sí, en Cuba más que nada, suponete, trabajamos mucho lo que es el manejo del paciente menor de 1.500 gramos, que ellos digamos, están como recién empezando a transitar un poco más ese camino. Y en la zona, digamos, este centro de neonatología que se está creando, digamos, ¿qué papel va a jugar? Vos que conocés bien, digamos, todo el escenario que hay en la provincia de Buenos Aires. Y el papel es muy importante, o sea, hoy por hoy mejorar la calidad de atención de un bebé es entender que el futuro de la población depende de eso. Y no solo hablamos de recién nacidos enfermos, sino de los bebés que nacen sanos y que están con la mamá. La mejor inversión en salud, a mi criterio, que se puede hacer, y no es porque yo me dedique a la neonatología, pero los países de primer mundo lo entienden, que es invertir en un bebé, en una persona que ya desde pequeña sea lo más sana posible, desde antes de la concepción, digamos, desde el control del embarazo y desde el nacimiento. En lo que preguntás respecto a la neo de acá, por el volumen de pacientes que hay, estos 7 meses que llevamos trabajando, es muy importante tener un lugar donde no haya que derivar tanto a la mujer embarazada y a su bebé. A veces imagínate que el bebé se deriva y la mujer se puede derivar 2 días después. Por eso te digo, son muchos puntos que hacen que sea importante tener una unidad de neonatología acá. El tema es también que se necesita de tiempo, te lo comento y se lo comento a la audiencia, porque mucha gente dice, no, pero 28 semanas, 29 semanas y hay que derivar el embarazo, y en realidad es lo más lógico. O sea, seríamos irresponsables si nosotros pretendemos hacer una unidad de neonatología para tener pacientes muy chiquitos ahora. La historia natural de una unidad de neonatología es que se empieza trabajando cada vez con bebés más grandes, es decir, de 34 semanas de edad gestacional para arriba, y a medida que eso va empezando a transitar, a circular, a funcionar, uno va pudiendo tener cada vez pacientes de menos peso, de menos edad gestacional.